En esta continuidad de Mundo Whisky, uno dice que este programa trae suerte. Y muchas veces, aquellos que han participado y que han pasado por estos micrófonos tienen la capacidad de haber accedido a lugares realmente diferenciales. Porque uno dice, recién llegado de Bélgica, estamos con Martín Bruno, quien acaba de participar del torneo de sommeliers mundial. Y accediste a un lugar realmente emblemático. Sí, así es. Bueno, gracias por recibirnos de vuelta. La verdad, súper contento porque este torneo, que es muy difícil, donde están los mejores sommeliers del mundo, y yo logré pasar a la semifinal y quedar en el puesto número 15. Así que súper contento y bueno, vengo a festejar acá con ustedes hoy. Como no podía ser de otra forma, el Museo del Whisky es el lugar que alberga, que contiene y a la vez que, bueno, que te ha permitido a vos también experimentar todas tus armas y haber dicho, bueno, llegar al número 15 en el mundo, ¿qué significa para un brand ambassador de la Casa Chivas Regal? Bueno, es muy lindo, la verdad es un gran logro y también contento de ver que los spirits van ganando importancia en estas competencias y que a veces hay pruebas de coctelería, hay pruebas de catas en las que hay whiskies, así que van tomando importancia también, ¿no? El vino sigue siendo la estrella, pero cada vez se va haciendo su lugarcito el whisky. Bueno, contanos entonces cómo fue esa competencia, cómo es que participa todo el mundo y vos, ¿en qué te destacaste, digamos, cuál fue tu valor diferencial para estar entre los primeros 20, ¿no? Yo creo que me fue, bueno, yo hace rato que vengo haciendo este tipo de competencias, la experiencia siempre ayuda, la preparación también para mí empezó hace 3 años para este concurso, ¿no? Porque yo competí en el Mundial que se hizo en Mendoza en 2016, después el Campeonato Nacional, el Panamericano y finalmente el Mundial, ¿no? Entonces es como un largo camino que, bueno, ahora hay que seguir, ¿no? Vendrán otras competencias más adelante seguro también. Bueno, contanos entonces en detalle cómo es esa competencia. Se distribuye en varias jornadas, cada uno elige una temática. ¿Cómo es esto? No, hay varias pruebas así a lo largo de los días. Una prueba escrita que siempre es muy intensa, son muchas preguntas y muy minuciosas. Te pueden preguntar de cualquier cosa, no solo del vino, sino del mundo de las bebidas, ¿no? Incluso también a veces de habanos, de café, de té, de lo que sea. Luego una prueba de cata, donde normalmente, escrita también, catas un blanco y un tinto, que pueden ser de cualquier parte del mundo, de cualquier variedad, y 3 spirits que tenés que identificar. Luego hay una prueba de servicio también, siempre todo con tiempo, ¿no? Y alguna dificultad extra. Después de esas primeras pruebas se eligen, depende de la competencia, 20, 15 que pasan a la semifinal y de ahí salen los 3 que van a la final. Y las pruebas son cada vez más complicadas, ¿no? En la semifinal tenés muchas pruebas que son en vivo, orales, ¿no? Tenés que catar adelante de un panel y contar y recomendar y todo este tipo de cosas.